Orain dela, 17 hilabete iritsi ginen gobernura, eta lau mezu ozen aldarrikatu genuen. Bat, gauzak aldatzera gentozela, bestia, politika beste modu batera egitera gentozela, hirugarrena, ezkerreko eta abertzale soberanista politika egitera gentozela, eta laugarrena, pertsonetan inbertitu nahi genuela, eta ez, hormigoian, gogoratzen noski, eta gaur hemen demostratukoet, oianak betetzen ari garela. Hiru ezaugarri zeuden momentu hortan, gizarte honetan, krisi ekonomikoa, normalizazio politikoa, gizartea ilusionatu bazion, eta nahiz eta legalizazioa oraindik indarrean egon, jende asko aukera izan zuen aspaldiko partez, botoa emateko. Accedimos al gobierno de Donostia en un mal momento, hay que reconocerlo, una crisis económica galopante y una perspectiva de empeoramiento, pero con un mensaje claro, íbamos y estamos haciendo una política de otra manera. Queríamos y estamos haciendo cambiar las cosas, primando a las personas por encima de proyectos faraónicos. Y no teníamos ninguna intención de hacer una línea continuista. Y en esta situación, encima había unos gobernantes que iban aplicando decretos cada vez más espeluznantes. Precariedad laboral, subidas de IVA, destrucción de empleo, prohibición de crear más empleo, castigo a los jubilados, destrucción de servicios públicos, privatizaciones. Algunos ni se han enterado de que esta política es la que nos ha traído a esta crisis. Y nosotros sí sabemos cambiar de política, sí estamos cambiando de política y estamos demostrando, llevando a la práctica, que con otra política es posible. Va a ser este gobierno quien saneará las cuentas de este ayuntamiento, que es verdad que no está especialmente endeudado, un 6%, no es mucho, pero al llegar nos encontramos con un presupuesto del 2011 que tenía cuatro características. Por un lado, se contemplaban unos ingresos que no se iban a dar. Por otro, el finiquito con el Fondo de Financiación Municipal iba a ser negativo, a diferencia de lo que pasaba habitualmente otros años. O sea, que había que devolver dinero haciendo ahorro del gasto corriente. Además, las previsiones para los próximos años eran de disminución de aporte foral y de dificultades para ingreso de capital. Y todavía tenemos el lastre de la devolución del finiquito con la Diputación del 2009. Con una disminución del presupuesto del 2011 al 2012 de 42 millones le hicimos frente a esa situación. 115 millones menos el presupuesto del 2012 que hace tan solo 5 años. Insisto, 115 millones de euros menos que hace 5 años. Y lo digo para que contextualicemos. Esto sí, siempre lo hemos hecho, insisto, siguiendo los criterios que este Gobierno dijo que aplicaría. Se ha priorizado racionalmente en inversiones, 41,5 millones menos el año pasado, no se ha reducido donde dijimos que no lo haríamos y no se ha gastado en inversiones incluso previstas mientras no se den los ingresos previos. Y adelanto ya que para finales del 2013 no se deberá nada a la Diputación y se habrá pagado también la deuda aplazada que teníamos desde el 2009. Y todo esto sin aumentar el endeudamiento. Y todo esto tiene solo un nombre, que es gestionar bien, con responsabilidad y pensando en el bien de todos y todas las donostiarras, sin endeudarnos más, sin que se sufran los servicios públicos y pensando en los más castigados por la crisis. Se ha conseguido mantener el bienestar social de los donostiarras. Donostia, todos y todas las donostiarras hemos conseguido salir adelante, como lo conseguiremos este año, el que viene y los que haga falta. Todo es cuestión de prioridades, nada más, reduciendo sí en inversiones, pero también reduciendo en otros gastos que consideramos superfluos. En alcaldía, en 2 años, hemos ahorrado más de 2 millones de euros. Solo en alcaldía, más de 2 millones de euros. En el 2010 se gastaron 5.600.000, perdón, sí, en el 2010, y a día de hoy vamos, 5.600.000 en 2010, 2,5 millones vamos a día de hoy, no creo que lleguemos a los 3 a final de año. Es verdad que ha sido a costa, sobre todo, del gasto en órganos del Gobierno, que se ha pasado de 3.600.000 en el 2010, 2.300.000 en el 11 y este año tan solo llevamos 1.400.000. Se ha ahorrado, sí, un chofer menos, escoltas, pero también en otros gastos superfluos que nos parecen importantes, aunque sean de menor cuantía. En invitaciones, de 41.000 a 15.000. En actividades socioculturales, de 57.000 a 9.000. En otros, 24.500 a 4.400. Kantitate txikik, baina poliki aurrestea lortzen dugu. Esto lo llamo yo predicar con el ejemplo. Somos austeros cuando hay que ser, pero no al estilo Merkel. No quitamos de donde no hay que quitar.
Y espero que a nadie se le ocurra sacar el tema de los sueldos, porque todos sabemos aquí que este Gobierno propuso bajadas de sueldos al principio de legislatura del 5% y el 20% para el alcalde, y que fue la oposición, porque una cosa aprobar en pleno, quien no estuvo de acuerdo, y al final se adoptó un acuerdo de un 3% de disminución solo para el Gobierno. Son tiempos difíciles, sí, pero es en tiempos difíciles cuando de verdad se demuestra la fortaleza, el buen hacer y la capacidad de gestionar bien. Y nosotros lo estamos haciendo. Y nos gustaría seguir haciéndolo con vuestro apoyo, sin grescas ni insultos. Eta datosten urtei begira, ba esan berra dago, ba urte gogorrak datosela, ezin dugu eskutatu hau, eta inposibleak ezingo diala egin. Ez dago eta ez da egongo, edo hobe esan da. Ez dago eta ez da egongo lehen bezala gastatzeko, baina egongo da hiritarren bizi kalitatea mantentzeko aina. Podemos mantener el estado de bienestar de los y las donostiarras. La fórmula es sencilla, nosotros la estamos ya aplicando. Y hay que decir la verdad siempre. Y no es el momento de pedir por pedir. Gusti eskatzeko garaia está. Eskaera oposizioa. Goazen danok batea momentu honetan lana egitea donostiaren alde. Eskusa baltasunez esateizuet. Eta gobernuko dei ere bai, ondo ari garelako. Baina garai hauetan, seitu behar de horrela, eta segurunago danon artian Donostia lortuko dula krisi honetatik ondo ateratzea. Benetan uste dut pazientziarekin ari garela hau dana jasatzen. Adostasuna nahi dugulako, konfrontazioa ekidi nahi dugulako, gure apostu hau delako, eta ez ematen dugun itxura jende aurrean. Erresa da, itzein, eztabaidatu eta aurrera egin, besterik ez dugu nahi. Y hemos demostrado una y otra vez que gobernamos para todos y todas las donostiarras. Y si nos toca gestionar algo que no compartimos, pero que la mayoría lo pide, lo hacemos. Por ejemplo, Atocha, que lo acabo de mencionar. Hemos mostrado paciencia, porque queremos evitar la confrontación. Nos encontramos con una oposición bestial. El número de mociones e interpelaciones se ha multiplicado por 18. Y no me equivoco, donde eran 100, ahora son 180. En relación al año pasado, aguantamos críticas injustificadas, desprecios, yo diría que incluso insultos y malas maneras. No es nuestro estilo, ni se lo merece esta ciudad. Y aún así, seguimos trabajando por avanzar, por demostrar que son nuevos tiempos y se puede hacer política de otra manera. ¿Todo esto dificulta el trabajo? Sí, pero lo estamos sacando adelante con tenacidad y con paciencia. Resumiendo, ha sido un año difícil. Económicamente se ha hecho un esfuerzo, pero se han conseguido cuadrar los números sin que se afectaran las prioridades de Donostia. Y hemos estado ninguneados por muchas administraciones y presionados por la oposición que nos han obligado a redoblar esfuerzos. Pero lo hemos hecho. Hemos gestionado y lo hemos hecho bien. Donostia ha sabido salir adelante. Y ahora vamos a explicar, segunda parte de la intervención, lo que este Gobierno ha hecho este año y lo que proyecta hacer los próximos meses, año. Gobierno de Nardatzak, bost izango ya, eta estia bost casualidades. Bost lehentasun ditugulako. Batetik da hiritar gobernua, nahi deu hiritarrak gobernatzea hiri hau. Bigarna izango litzateke gatazkaren konponbidea, gutzako oso importantea. Hirugarrena, kultura eta euskera, laugarrena, garapen iraunkorra hiriaren zerbitzuak, eta azkena garapen ekonomikoa, justizia sozialean oinarritutakoa. Eta hemen sartzeitut bi gauza oso importantiak, etxe bizitza eta lanpostu sortzea. Azkenak usten ditut, ez garantzi gutxiago ematen diogulako, baizik eta merezi dutelako tratamentu berezi bat.